Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestra mesa Mujer, Esgrima, Clavados y Atletismo. El día de hoy comparto mesa con tres, bueno, ahora tenemos dos, estamos esperando a que nuestra tercera deportista pueda unirse a nosotras porque está teniendo unos problemas técnicos, pero mientras estoy compartiendo mesa con dos importantes deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y quienes nos van a explicar o contar su experiencia en los Juegos Olímpicos. Voy a comenzar presentando a nuestra queridísima Angélica Larios. Ella es esgrimista olímpica de Beijing 2008 en la especialidad de sable, medallista centroamericana y panamericana en el 2017 al 2011, instructora nacional de esgrima, Academia Nacional de Esgrima Italiana en el 2013, entrenadora del equipo representativo de esgrima de la DGDU del 2013 al 2018 y entrenadora de los equipos de esgrima que participaron en la Universidad Mundial 2017 Taipei y 2019 Nápoles, comisionada nacional técnica de esgrima en Conde desde el 2017 a la fecha y actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación de Esgrima de la UNAM. Bienvenida, Angélica, y muchas gracias por compartir esa mesa con nosotros. Gracias, Ana Sofía, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y por parte de la disciplina de clavados, se encuentra con nosotras Norma Baraldi Briceño, quien es clavadista nacional e internacional. Participó en campeonatos centroamericanos y del Caribe en El Salvador, Puerto Rico y Cuba, ganando el primer lugar en cada uno de ellos. Campeonatos nacionales de primera fuerza, obteniendo el primer lugar a partir del año de 1969. Ganó dos Juegos Centroamericanos del Caribe, obteniendo primer lugar en Santo Domingo, República Dominicana. En Cuba obtuvo el primer lugar y en los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia y en México. Y en los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976, en la modalidad de 3 metros y plataforma de 10 metros. Igualmente, bienvenida, Norma, y de verdad es un gusto contar con ustedes dos en esta mesa. Gracias, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Yo también estoy muy contenta y la verdad es que tengo muchas ganas de saber su experiencia en los Juegos Olímpicos, qué dificultades tuvo, cómo empezaron. Y bueno, para empezar, quiero preguntarles cómo y cuándo empezaron a practicar sus diferentes disciplinas en la UNAM. Si quiere, podemos comenzar contigo, ¿no, Angélica? ¿Qué te parece? Claro, claro que sí. Bueno, ¿cómo empecé yo a entrenar en la UNAM? Así es. Es una historia muy simpática, porque yo siempre había querido practicar esgrima, o sea, siempre me había gustado así como que la idea. Después me enteré así como que, ¡ay, existe un deporte que los vi así de repente en Juegos Olímpicos! Entonces, ya cuando iba a entrar a la preparatoria, ahí fue una negociación con mis papás de, no, quédate a estudiar donde te digamos. Yo dije, ah, ok, a cambio de, quiero entonces, como mi papá era académico de aquí de la universidad, dijo, no, pues sí voy a buscar en la UNAM. Dije, ay, ¿cómo va a haber esgrima? Y resulta que sí, ¿no? La UNAM que todo lo tiene, sí tenía esgrima. Entonces, así caí aquí en el equipo de la universidad desde que entré a la preparatoria. Después de clases me venía a entrenar. En ese entonces la sala de armas estaba ahí en el ex reposo. Entonces me salía de la preparatoria y me venía para acá a entrenar. Y pues ya, obviamente ya después entré a universidad y seguí entrenando y aquí sigo. Y aquí sigo. Ah, súper. Súper. Entonces tú en vez de irte a fiestas te ibas a entrenar. Sí, básicamente. Ah, eso está súper bien. ¿Y tú, Norma, cómo entraste? Pues mira, yo vengo de una familia de deportistas, todos mis hermanos y toda mi familia fue deportista, y bueno, pues empecé a ir al Deportivo Chapultepec. Éramos socios del Deportivo Chapultepec, y era la cuna del deporte masivo en época de competencia, en esos 60, 70 años. Bueno, pues fue impresionante. Yo veía a los mejores deportistas entrenar en el lugar donde yo estaba entrenando, aprendiendo a nadar, por ejemplo. Entonces ahí estaba Joaquín Capilla, estaban todos los hermanos Capilla y todos. Y fue una experiencia maravillosa verlos. Yo estaba muy chica y ellos ya eran unos competidores grandes, ya maduros, ya competían por todas partes, salían en la televisión. Y todos los deportistas en esa época de natación y clavados y waterpolo y nado sincronizado estaban en el Deportivo Chapultepec. Entonces era la cuna de lugar. Entonces mi hermana mayor, Berta, entrenaba clavados, que también le invitó el entrenador Mario Tobar, y yo también estaba siempre nadando, aprendiendo a nadar y a competir. Ya era competidora de natación,
y me la pasaba tirando clavados en el banco de salidas de la alberca. Ahí estaba yo tirando clavados y me tiraba un clavado y después nadaba, después me tiraba clavados. Hasta que llegó Mario Tobar y me veía desde lejos, que estaba yo gustosa de eso, y me dijo: Mario, ¿te gustan los clavados? Sí, pues desde hoy eres clavadista, ya no vuelves a la natación. Y dije: ay, qué bueno. Eso quería yo. Eso quería yo. Y me metí a clavados, yo tenía 9 años, 10 años, 10 años. Y empecé a competir, bueno, empecé a tirar clavados, rápido me desarrollé, aprendí los clavados muy rápido y empecé a competir, y empecé a competir y a ganar, a ganar, y a ganar. Estaba increíble, parecía que estaba yo sola, pero sí había, sí tenía rivales, pero empecé a ganar inmediatamente. Muy, muy bonita experiencia desde que empecé a tirar clavados. Ay, qué bueno. O sea, la verdad es que desde chiquito, cuando uno tiene ciertas familiares que son deportistas, pues claramente igual y agarras no la misma disciplina, pero sí otras. Y la verdad es que qué emocionante que desde chiquita o desde chiquito puedes saber qué te gusta o en ese caso ver a alguien como Angélica, ay, me gusta eso y saber que tú también puedes hacerlo, ¿no? Porque tal vez pensamos que no podemos hacerlo por N cantidad de cosas, pero al final de cuentas, si lo logras y si lo intentas, pues llegas hasta donde ustedes llegaron, ¿no? Que son los Juegos Olímpicos y la verdad, qué orgullo. Hablando de los Juegos Olímpicos, ¿qué les parece si me cuentan cómo es que llegaron los Juegos Olímpicos? O sea, ¿qué se siente llegar a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se vive la experiencia de los Juegos Olímpicos? ¿Qué pensaron al llegar a los, pensaron alguna vez llegar a los Juegos Olímpicos? No sé, yo estoy muy emocionada de saber eso. La verdad es que pensar en los Juegos Olímpicos como espectadora es emocionante, ahora no me imagino como participante, ¿no? Y aparte representando a la UNAM y aparte representando también a México. Me parece un tema que de ahí podemos sacar muchas cosas. ¿Qué te parece si nuevamente comenzamos contigo, Angélica, y nos platicas cómo fue tu proceso desde un inicio? ¿Qué pensaste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué sentiste? Ok. Ay, Ana Sofía, es que ahorita hiciste muchas preguntas, entonces Una por una. me voy con el cómo clasifiqué, porque la verdad sí es una historia bien interesante detrás de eso, ¿no? Porque pues, justo acababa de cambiar la federación, entonces digamos que eran nuevos en estos procesos, y pues yo afortunadamente tenía un entrenador que era juez internacional y que se la sabía de todas, todas, ¿no? Entonces me dijo, no, pues es que si tú tienes que clasificar, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces yo conseguí patrocinio, fui a algunas competencias. Tenía puntuación para la clasificación, entonces le dije a la federación, al responsable, oye, fíjate, yo puedo clasificar, ¿no? Como ya le expliqué, y gestionaron el recurso en la CONADE, pero solo salió el recurso para mí, entonces ya en los 3 meses previos de clasificación me mandaron a Europa, pero iba yo solita, iba sin entrenador. Entonces me eché una gira de 3 meses por Europa en 8 copas del mundo, yo solita, sin entrenador. Afortunadamente iba otra de las chicas del equipo que pagó ella el viaje, porque si no hubiera estado solita como perro, pero bueno, ella me acompañé, pero iba sin entrenador. Entonces, en todas las competencias, la verdad fue muy bonito, ¿no? Porque los demás equipos me decían, ¿cómo? O sea, ¿tú quieres clasificar a Juegos Olímpicos sin entrenador? Entonces, me apoyaron mucho, ¿no? En ese entonces no eran tan abiertos los demás equipos con el equipo mexicano, apenas empezaba a despegar la esgrima mexicana y lo que antes no dejaba, ¿no? O sea, yo puedo entrenar con el equipo chino, con el de Estados Unidos, con el top, y como me veían ahí solita, así de, no, vente, vamos a entrenar con nosotros, porque como todos estábamos en Europa, íbamos así como que haciendo escalas, ¿no? Entonces íbamos a Italia, ahí estábamos 1, 2 semanas y luego íbamos a Rusia y luego a España, ¿no? Entonces en ese tour, que me fui acompañando con los otros equipos, la verdad se portaban así, increíble, increíble todos, y me acompañaron en Italia, en un pueblillo así súper chiquito al sur, hasta una fiesta de cumpleaños me organizaron, ¿no? Así, nos adoptaron increíble, ¿no? O sea, éramos las huérfanas del mundo, nosotras dos, entonces fueron súper, súper amables todos los demás equipos, y cuando en la copa de clasificación, en España, ya cuando dije, no, ya, o sea, no voy a poder esto, porque aparte iba compitiendo con una cubana que, pues, sí traía entrenador, ¿no? Entonces, en algún momento así me fue súper mal, dije, no, ya, o sea, no lo voy a lograr, ¿para qué me estreso? Mejor me relajo, fue mi mejor competencia, quedé en treceavo, tiré así bellísimo, hice una gran, gran
gran competencia, y todos los demás hasta me felicitaron. Yo dije, ay, pues me están felicitando porque pues, lo hice bien, ¿no? No, pues ellos sabían que con eso clasificaban, ¿no? Entonces fue una super experiencia así bellísima. No, y bueno, no daría tiempo, Norma lo sabe perfecto, con todos esos detalles tras bambalinas, lo que haces, lo que no haces como deportista, es una experiencia así fabulosa, ¿no? O sea, la comunión que haces con los demás, cómo se vive desde adentro, te digo, este hacerte una familia deportiva es bellísimo, ¿no? Yo te digo, de eso que me festejaron en Italia, hasta todos se cooperaron para comprarme una pulserita. Eso es súper bonito. Y a todos lados la traigo, a todos lados la porto. Cada vez que voy a Italia y me los encuentro así, les recuerdo así de, miren, aquí la traigo, ¿no? Se vuelven así. Sí la uso. No, se vuelven unos vínculos bien fraternos. Sí. Eso previo. No sé si mejor que ahorita también Norma nos platique, ya después lo vamos capechaneando porque... Súper. Yo solo quiero preguntarte una cosa, Angélica. ¿Por qué no tenías entrenador? O sea, también otra cosa, ¿qué diferencia había entre tener o no entrenador? O sea, ¿qué dificultades tuviste en ese sentido? No, pues es que no es concebible que un deportista pueda estar sin entrenador en competencias del mundo. O sea, aunque es un deporte individual, pues necesitas al entrenador, ¿no? O sea, yo recuerdo que hasta tuve que entrar a juntas técnicas que no te competían. No había representación, o sea, hay un mexicano en la competencia y hay juntas técnicas y si hay alguien ahí, pues tiene que entrar, ¿no? Entonces, sí, como que pues, un deportista no tendría por qué ver los hoteles, no tendría por qué ver los aviones. No, sí, toda la gestión, ¿no? Yo era todóloga para mí, ¿no? Entonces, y ya ni hablemos de lo técnico. ¿Por qué no? Pues por cuestiones de dinero, por todos estos temas de gestión. Al final salió dinero, salió suficiente para mí. Te digo, era la primera vez que estaba la federación, todavía faltaba así como que pues, experiencia, ¿no? Entonces, digo, antes di que fui, ¿no? Y que logré clasificar. Entonces, y la verdad es que eso se aplaude, que literalmente hiciste dos cosas que no tendrías que haber hecho, ¿no? Tú te tendrías que haber concentrado en entrenar y en estar como lista para eso y hiciste dos cosas a la vez. Y eso la verdad es que es de aplaudirse y celebrarse, la verdad, también sentirse bien orgullosa de eso. Al final el punto es que siempre hay gente que te apoya en el deporte, ¿no? Te encuentras de todo. Sí, exacto. Ahora sí, cuéntanos, Norma. Bueno, pues a mí me tocó años anteriores a los que platica Angélica, y me tocó en 1970, los 70s, pues éramos muy pocas mujeres las que practicábamos deporte de alto rendimiento, éramos pocas, y para ir a los Juegos Olímpicos, primero necesitábamos hacer competencias aquí en México para poder salir, y después irnos a Europa a clasificar. Competíamos en 9 países cada semana, cada fin de semana, era viernes, sábado y domingo, competíamos y después nos alistábamos para ir a otro país y a otro lugar a competir. Y así íbamos compitiendo y íbamos sumando puntos. Y bueno, pues sí los hacíamos, yo sí los hice y bueno, pues feliz, pero de todas formas, en México siempre teníamos la posibilidad de no ir, aunque hayas hecho todos los puntajes y todo eso, pues siempre teníamos la posibilidad de ir o no ir. Hiciste los puntos, pero no vas. Así me pasó a mí. Íbamos, mi hermana Berta, ella era mayor que yo, compitió en México 68 y en Múnich 72. Y ella fue a Múnich y yo ya no fui a Múnich. Entonces, pero yo había hecho los requisitos indispensables y bueno, ahí salió una cuestión de mi papá que dijo, bueno, para nosotros tú quedaste seleccionada, eres nuestra seleccionada y te vas a ir para allá y me fui yo con los gastos pagados por mis papás y fue una experiencia maravillosa. Mi hermana se pasó conmigo, con la familia donde estuve, de lo maravillosa que era la familia conmigo. Me pasearon por toda Europa, vimos los Juegos Olímpicos de Múnich, todos los deportes me llevaron, bueno, increíble, fue maravillosa, una experiencia maravillosa. Y mi hermana Berta se pasó conmigo y seguimos viajando con la familia, me acuerdo, yo estaba por entrar a la universidad
y estaba en el proceso de los 9 meses que esperábamos al cambio para entrar a la universidad. Yo tenía esos 9 meses, pues, libres. Entonces, bueno, estaba ya, mi hermana compitió, y esos 9 meses decíamos, bueno, pues, ya nos vamos, la semana que entra ya nos vamos. Nos despedíamos, nos hacían fiesta de despedida, llorábamos, la familia de ellos, eran 5 hermanos o 6 hermanos, y nosotras 2, y entonces llorábamos tanto que nos quedábamos 15 días más, y así nos quedamos como 8 meses. Entre sí, los 15 días, 8 meses. 8 meses, increíble, increíble, muy, muy, muy bonita experiencia, felices de estar con la familia alemana, y bueno, y después hicimos la puntuación, mi hermana compitió, yo ya no competí, pero seguí compitiendo y haciendo y entrenando, y después vino otra vez la selección para los Juegos Olímpicos y dije, no, ahora sí voy, como pueda, pero voy. Y hice los puntos desde el principio y quedé seleccionada, afortunadamente. También era época de Carlos Girón, que era indiscutiblemente seleccionado nacional y competidor olímpico y competidor ganador de medallas. Entonces, iba Carlos, iba yo, pues íbamos felices. Yo iba feliz porque yo iba de acompañante clavadista y también otra compañera. Éramos 4. Carlos Girón, Porfirio Becerril, Débora Güey y yo. Y los 4 viajábamos por todo el mundo para seleccionarnos, y Carlos era el seleccionado nacional, el más importante, era el que iba a obtener medallas. Los demás íbamos a participar, pero el que tenía posibilidades de medalla era Carlos. Entonces, pues viajábamos por todas partes y Carlos era una estrella. Muy, muy bonita experiencia. Carlos acaba de fallecer hace un año de COVID y lo recuerdo con mucho cariño. Muy, muy buen compañero y pues una época muy bonita de competencia, muy bonita de competencias. Justo por ahí iba yo a agarrar una pregunta. Yo creo que la mayoría de las personas creemos que en los Juegos Olímpicos es una competencia claramente, pero hemos notado con la historia de Angélica y con la de Norma que entre países no hay tal competencia. O sea, claramente cuando entras tú a competir sí, pero hay una hermandad que se queda, como nos dijo Angélica y como nos dijo Norma, y creo que eso es algo que se queda, ¿no? Además, obviamente, de la experiencia, pues te quedas con esos compañeros y con esas compañeras, con ese cariño que se tienen, y yo hubiera pensado que sí son rivales, ¿no? Así, rivales a muerte, pero qué bueno que las cosas no son así, o al menos en su momento no fue así, y me parece una experiencia sumamente emocionante, que se queda en la vida. Y sobre todo que sigan viéndose, ¿no? Que sigan teniendo como esos contactos, como dice Angélica, que cuando va, aquí tengo la pulsera y los recuerdo. Eso la verdad está muy bonito. Y bueno, también lo de la competencia en sí, ¿no? Y justo quería preguntarles también, ¿qué reto tuvieron que vivir o qué reto vivieron específicamente en los Juegos Olímpicos? ¿El mayor reto? O muchos, no sé, si hay muchos, hay muchos. ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí. Híjole, ya después de todo ese viacrucis, aparte, a mí lo que me tocó tristemente fue ser la primera competidora al día siguiente de la inauguración. Era la primera mexicana que competía. Entonces, yo no fui a la inauguración. Fue súper, súper triste, así desde lo lejos, aparte en China, ¿no? En Beijing 2008 veía así los fuegos artificiales y así de, yo solita ahí con, creo que un médico de guardia en la villa. Entonces a la mañana siguiente, pues solo salimos mi entrenador y yo así solitos como perros, porque toda la delegación estaba dormida. Entonces llegamos solitos, fue un caos porque pues mi entrenador solo hablaba ruso. Entonces ahí tuvimos un problema de logística horrible de dónde tenía que estar, qué tenían que ponerme. Ese año justo ponían este nuevo implemento del sistema electrónico sin cables, ¿no? Entonces yo jamás lo había usado, ¿no? No tenía ni idea. Entonces ya estábamos así al 2 para salir a la competencia y me dicen, no, ¿y dónde está tu equipo? Y regrésate a la armería y que te pongan esto y lo otro. Entonces llego un polaco como de 2 metros gritándome en polaco. ¡Ah!
Ya cuando salí, me iba temblando la mano, veía el arma y me estaba temblando, estaba así a punto de llorar, ¿no? Así como que, híjole. No, bueno, obviamente la competencia fue así, pues fatal, ¿no? Me fue súper mal, ¿no? Todo el estrés que acumulas en la parte competitiva, ese día, al menor error, te revienta. Y no, bueno, pues a mí el menor error fue sí, peor. Error. ¿No? Yo estaba lesionada, el médico ya llegó después cuando ya había competido y así de, gracias, pero ya llegaste. A tiempo. Ya fue. Lo que decías ahorita de la competencia, a mí me tocó contra la española, que era mi súper, súper, súper amiga, ¿no? Entonces, justo en esos momentos la emoción así de, no, ¿por qué contra ti? No, porque ella incluso en alguna de las competencias hasta me había dado hospedaje, ¿no? Me había dicho, ah, no, pues vente a mi cuarto, yo aquí te recibo para que no gastes más. Entonces, no, en eso, justo en esos vínculos, no sé, en alguna otra que igual me quedó el estrés, y también así como que, ven, no te preocupes, yo tranquila, bla, bla. Y te toca competir con ella. No, 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 o sea, de la competencia son a 15 puntos, Ana Sofía. Yo recuerdo 4 que fueron los que logré hacer, donde me concentré, donde estaba centrada. Por ahí tienes las fotos, no me sí, quiero claro que sí. Adelantar, ¿no? Porque dijiste que... No, está súper bien. De hecho, las voy a compartir en este momento. No, me no, avisan no, sí, si sí. La ven. Sí, sí, sí. ¿La están viendo? Te ve. Entonces, súper. Ahorita lo dijiste así de, pues, ¿qué estabas pensando en ese momento? Pues, ay, Ana Sofía, en ese momento estaba pensando así de, concéntrate, Angélica, concéntrate, tú puedes. Por ahí hay otra foto, esa no te la pasé, donde le estoy sacando la lengua al entrenador, porque el entrenador me vio tan estresada que dijo, pues, así como que, pues, ¿qué hago, no? Entonces, me empezó a hacer caras, empezó para que por lo menos me riera, ¿no? Entonces, así, no, así, y bueno, digo, yo soy psicóloga del deporte, ¿no? Entonces, cuando les platico a los chavos así de, esto es justo lo que no te tiene que pasar el día de la competencia, ¿no? A diferencia de esta competencia donde les dije ahí que, uy, súper rendí, que estaba tranquila, que todo fluía. Esta que estamos viendo ahorita en pantalla. No, no, todas esas son de Beijing. Ah, todas, ok. Son de Beijing. De la de España, pues te digo, iba sola, ni quien tomara fotos, ¿no? Ni recuerdo, tengo fotografía. Pero es este contraste, ¿no? Lo que pasa. Sí, la frustración. La frustración y la emoción, ¿no? Que son dos cosas que te carcome, ¿no? O sea, tanto el asunto de no poder entender a tu propio entrenador y que no sabías ni qué onda con la armamenta, ni sabías cómo se ponía o cómo se usaba o cómo, porque justo era algo nuevo. Y aparte que te tocó el primer día, ¿no? El día al lado, el otro día de la inauguración. Son montones de factores que, pues sí, te distraen de tu competencia. Todo se conjuga para que todo salga mal. No, deja de eso, yo ya me había aprendido ruso, ¿no? El problema fue que él fue a la junta técnica y fue en inglés y pues él no entendió nada, ¿no? No sabía de la logística él porque pues no sabía inglés, entonces como que llegamos y pues hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Pero pues sí, eso que se ve ahí es justo, es ese momento. ¿Cómo te sentías? Así me sentía. Pero bueno, pero de aquí aprendiste supongo que muchas cosas. No, pues siempre aprendes más de los errores y de las fallas. Gran reto que se superó, que se aprendió de él, y creo que también, vuelvo a repetirte, tuviste muchos factores que jugaban en contra de ti, y sin embargo estuviste ahí y llegaste a los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que eso es, vuelvo a decirte, de aplaudirse y de enorgullecerte, ¿no? O sea, a pesar de justo cómo pasaron las cosas, pues tropiezo tras tropiezo lograste y también quizás a ti misma te callaste mucho, ¿no? Como no puedo, pero tu otro yo decía, sí, sí puedo, claro que puedo, y tan así que, bueno, tenemos estas fotos y tenemos esta historia, ¿no? Pues sí, todo te digo, no nos daría una hora, puesto que Norma tiene también ahí historias. Ahorita que la vi que hablaba de la parte familiar, no, bueno, sí, o sea, y aparte te regresa ese momento, son emociones bien fuertes, ¿no? Se sientes así como te sale la lagrimita de emoción, de tristeza, de frustración, son emociones que se impregnan el resto de tu vida. Sí. A ver, tú cuéntanos, Norma, ¿cómo un mayor reto? Pues mira, el mayor reto fue clasificarme para los Juegos Olímpicos. Ya había desistido de uno, los primeros, que no fui, no competí, pero fui invitada por mis papás. Y después, luchar cada semana en cada país, lograr los puntos, y todavía logrando los puntos, no saber si vas a ir o no.
yo lo supe cuando ya estábamos en Montreal, ya estábamos hospedados en Montreal, pero nos iban a regresar a una compañera y a mí, o a un compañero y a mí, alguien, iban a regresar a dos de los Juegos Olímpicos. Ya estábamos ahí adentro, ya estábamos en Montreal, en la villa. Y yo decía, bueno, pues ojalá y no sea yo, pues sí, yo sí hice los puntos, pero el otro no los hizo y el otro sí los hizo. No sabíamos. Eso fue muy desgastante, porque pues ya tenías todo para participar y había una luz oscura que te decía que no ibas a participar, que podías no participar. Bueno, por suerte se decidió que si compitiéramos, sacaron a un compañero y él se regresó a México y los demás competimos, éramos cuatro, a uno lo sacaron. Y bueno, pues ya tuve esa suerte de participar y de haber hecho los puntos, ¿no? No era suerte, era disciplina y era concentración y era entrenamiento y era decisión y competir bien, porque también todo puedes tener, pero si no compites bien, claro, no se hace lo que tú tienes que, lo que estás pensando hacer. Entonces, bueno, ya competí y fue una experiencia maravillosa, no la cambio por nada, fue muy, muy rica en muchos aspectos, pero más en el emocional, en lo emotivo. Sí, me imagino que, como vuelvo a repetir, es un mundo de emociones positivas, negativas y, ¿qué? No sé, como una revolución en tu cabeza, también físicamente supongo que eran muchas cosas que se externaban físicamente, emocionalmente. Y ahora quiero retomar, desde que nos dijo esta Angélica que en su competencia tuvo una lesión, habías tenido una lesión. El público nos pregunta, como deportistas olímpicas, ¿cómo es el afrontar una lesión, tanto física como mentalmente? Uy, bueno, yo aparte, el punto es que no es solo que tenga una lesión. En realidad, yo fui a Juegos Olímpicos en 2008, sin embargo, en 2004 me diagnosticaron artritis reumatoide y en realidad el diagnóstico, ese día el doctor me dijo, no, tú ya no vas a competir, lo que queremos contigo es que tengas una vida normal, ¿no? Entonces digo, para mis pulgas, yo creo que todos los deportistas que hemos llegado lejos tenemos ese afrontamiento de, ah, ¿no? ¿Cómo que no? Espérame tantito. Entonces a mí pues esa enfermedad me ayudó, o bueno, me dio el reto de entender este tema de los procesos de rehabilitación y muy, muy, muy a detalle, ¿no? Inclusive pues hasta ahorita con lo de mi enfermedad, los aprendizajes que tuve gracias a la rehabilitación deportiva, que es completamente diferente a la rehabilitación que te dan en medicina de ortopedia normal, pues siempre ha sido la misma actitud, es que no hay de otra. En el deporte es chin, se rompió, pues vemos cómo le hacemos, ¿no? Para la clasificación de 2012, yo llevaba una microfractura en la muñeca, ¿no? Entonces, 2012 ya no la logré en Londres, pero competí todo el ciclo con una microfractura en la muñeca armada y pues no sé, yo recuerdo que hasta suplía con otras habilidades, ¿no? El esgrima lo puedes hacer entre la velocidad, el tiempo, hay variables con las que puedes jugar y entonces yo recuerdo que ahí era así de toca y salte, ¿no? Porque pues a la hora que hacían el contacto con el arma, la vibración era un dolor así horrendo, ¿no? Entonces aprendes a adaptarte, ¿no? Yo sé que muchísimos deportistas han competido lesionados porque pues es el momento, ¿no? No hay forma, o te retiras o sigues. Entonces, incluso claro, pues, aprendes hasta continuar con lesiones, ¿no? Entonces, con cualquier cosa, ¿no? Sí, para bien o para mal, aprendes a ser así, testarudo, resiliente. Pues, a veces, pues sí, te juegas el físico, pero... Claro, y la salud también. No, sí, yo creo que pues en este punto no me arrepiento, valió la pena. Y otra pregunta que les quiero hacer como mujer, ¿cómo es el afrontar no solamente los Juegos Olímpicos, sino cualquier competencia puntualmente en el asunto de la menstruación, del ciclo premenstrual, de los dolores? ¿Cómo lo afrontaron ustedes en cada una de su disciplina? Porque entiendo que las disciplinas tienen diferentes complicaciones. Cuéntanos, Norma, ¿cómo fue que viviste eso? Bueno, pues para mí fue una situación muy difícil, no la asimilábamos bien, teníamos un entrenador varón,
no nos decía claro lo que teníamos que hacer, si teníamos la menstruación o no, si podíamos competir o no. Y después nos dimos cuenta que sí, que podíamos hacer todo y teníamos que lidiar con la menstruación y con algo que nos cubriera. Entonces, fue muy difícil afrontarlo, fue muy difícil, pero lo fuimos logrando y lo fuimos superando hasta llegar a competir ya sin ningún problema. Yo nunca tuve problemas, compañeras sí, se quedaban en cama con cólicos y yo no, yo fui muy asintomática, sin ningún problema y todo me fue bien, pero había compañeras que sí, que se quedaban en el cuarto de dolores de cólico. Y bueno, pues fue afrontarlo poco a poco con entrenadoras, con nuestras compañeras, con... Entre ustedes. Entre nosotras y a escondidas. Fue muy... Sí, porque era un tabú, ¿no? Era un tabú. Sobre todo en tu disciplina, que pues es obviamente... Aún es como un reto estar en una alberca o en el agua con la menstruación, ¿no? Es un reto, incluso para los que no somos deportistas, ¿no? Hablo por mí, es un tanto incómodo, ¿no? ¿Cómo afrontaban eso? Pues mira, nosotros, yo lo afronté al principio con una toalla femenina chiquita y después con la mitad de un tampón. Que no podíamos, según nuestro entrenador decía, no nos pongan todo el tampón, pónganse la mitad. Entonces lo teníamos que cortar y competir con la mitad. Eran cosas que no podían ser reales, pero era lo que nosotros vivíamos para enfrentarlo. Y después ya todo fue normal, ya al final de que yo dejé de competir, ya todo era normal, todas las muchachas compiten con su Tampax y con su tampón y no hay problema, no hay ningún problema. Ahora, bueno, pues es afrontarlo como nos tocó a nosotros, vivirlo, compartirlo y después asimilarlo. Fue como nos fue, a mí me fue bien a mí, ¿eh? En realidad me fue bien porque nunca tuve ningún síntoma de malestar, que eso era ganancia. Sí, eso es súper importante porque justo como dices, había chicas de las que no se podían levantar, ¿no? Y como dijo Angélica, era retirarse o afrontarlo, ¿no? Y seguir adelante, porque si no, no competías o no salías, ¿no? Sí, no salías de viaje, claro. ¿Y tú, Angélica, cómo fue? Híjole, pues yo en ese aspecto, digo, obviamente el único temor es que el traje de esgrima es blanco, ¿no? Es blanco, sí. El tema de que haya cualquiera ahí fuga. Pues, fuga. Da mucho terror. Afortunadamente yo desde chiquita nunca tuve estos problemas de tener así una menstruación abundante o síntomas, jamás, ¿no? Entonces, aparte, hasta donde entiendo y sé con el deporte, también te ayuda a regular mucho eso. Entonces yo... Respecto a eso, jamás tuve problemas de dolores, de más, inclusive te digo, entre más deporte hacía, pues más se controlaba eso y sé que incluso está datado, está la parte médica que hay un fenómeno de amenorrea, ¿no? Cuando haces mucho ejercicio por la testosterona, bla, 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 todo esto, incluso llega a reducirse la menstruación, ¿no? Entonces, respecto a eso, yo afortunadamente... No sufrí ningún problema con eso, siempre me la pasé muy bien en ese aspecto. Yo también, afortunadamente. Qué fortuna, porque seguramente hay muchas chicas que tienen miedo a eso, ¿no? También es una cosa que les quería, ¿qué le dirían a las chicas específicamente? Pues esto, ¿no? ¿Cómo sobrellevar eso? Porque quizás hay muchas que no saben o no quieren competir por lo mismo, ¿no? Como, no, es que, ¿qué tal si yo soy de flujo abundante? ¿O qué tal si yo soy súper sintomática y no puedo controlarme, ¿no? ¿Qué consejo le darían? Pues yo le daría el consejo de que se acercara a sus entrenadores. Ahora hay mucho conocimiento sobre todas estas condiciones y... Que se acerquen al entrenador, que se acerquen al doctor, a la doctora que esté
en donde están ellas entrenando, y que lo hagan de la mejor manera, como abierto. Ahora todo es abierto, qué maravilla. No hay nada que se pueda esconder, eso es una maravilla, ¿sí? Sí. Es una maravilla porque pueden afrontar los problemas que se tienen, pero pueden tomar algún calmante, pueden tomar algún, cualquier cosa para resistir los cólicos. Hay muchas cosas que ahora se pueden resolver tan fácilmente como antes. Antes era muy difícil, ahora yo veo que todo se resuelve con facilidad, con pláticas, con acercamientos, con confianza, con todo eso, con las doctoras, los doctores, todo el mundo ya te puede ayudar en estos momentos, a las chavas, a las muchachas jóvenes que están pasando por eso. Que no les detenga esa parte, porque eso es mínimo comparado con los resultados cuando claro, vas a los olímpicos. ¿Y tú, Angélica? Pues nada, refuerzo la sugerencia de Norma. Y ahí nada más para los que ya compiten a un nivel más de alto rendimiento, que nada más que la parte de los medicamentos, sí, hay muchísimos medicamentos que pueden ayudar, pero que eso sí lo chequen con el tema del dopaje, ¿no? Ahí sí, claro, es importante, absolutamente, no solo para esto, para todos los medicamentos siempre hay que fomentar esta cultura de la revisión de los medicamentos que se ingieren con el médico especialista, ¿no? Para los que ya están en estos niveles que ya... Sí, se hacen las revisiones de dopaje. Claro. Súper, muchas gracias por esos consejos. ¿Y qué les parece si mostramos las fotos que tenemos preparadas para que nos cuenten también justo de la experiencia de los Juegos Olímpicos? Vamos a empezar contigo, Angélica, que ya las tengo aquí. Ok. A ver, platícanos qué está pasando en estos instantes en esta foto. Esa foto es de los pocos toques que le metía a mi amiga Navarro de España, ¿no? Si se fijan ahí, ella está haciendo un ataque, sin embargo, le agarro el tiempo sobre la preparación. Entonces, son de los pocos momentos lúcidos que tuve en VI. Y qué bueno que está fotografiado también. Sí. A ver, cuéntanos aquí qué está pasando. Ahí es justo en el minuto de... descanso, que estoy hablando con mi entrenador, el y entonces es ahí, te digo, no te pasé la foto porque dije, ay, no, qué oso, pero sí, hay una igualita esa donde estoy ahí haciendo cara, sacándole la lengua. Y no hubo ningún tipo de... Es un minuto de qué, Ana Sofía. No hay, le sacaste la lengua al entrenador, no hay como un castigo por eso. No, porque eso no se considera conducta antideportiva, es más bien son estos gestos violentos o agresivos contra el juez, contra el otro deportista. Entonces, bueno, nomás fue un momento de rabia, gritando groserías, nada más. No, te digo, estábamos tratando de jugar así como para que yo me relajara, más bien era así como que bromear, okay, para que yo tranquila, me no pasa nada. Sí. Todo está bien, todo está fluyendo bien, mira cómo estoy contento, no pasa nada. Y aunque no lo logró, pero bueno, hizo que nada. Y esta última que tenemos, ¿ya estás a punto de entrar otra vez? Sí. Sí, ahí, si te fijas, ahí medio como que quería sonreír. Ya tu cara se ve un poco más relajada, más tranquila. Poquito, pero sí. Qué bueno, estas fotos son impresionantes, la verdad. A pesar de todo, pues justo son una imagen de lo que pudimos ver, o sea, saber cómo sentirte, ¿no? Quizás no vamos a saber cómo te sentiste, pero... las imágenes reflejan muchas cosas y también es importante saber que no todo es color de rosa, ¿no? Y que no todo fluye como nos los pasan en la tele, ¿no? Sí, no, y de hecho ahí nada más quiero agregar, de esas fotos me las dio un amigo del medio, o sea, yo en realidad después de eso me sentía tan, tan mal que ni siquiera busqué fotos, no quería saber nada, absolutamente nada, ¿no? Me regresé, me sentía súper mal. Incluso mi tatuaje de aros olímpicos tardó 10 años en que me lo hiciera, ¿no? O sea, sí tenía ahí un conflicto con el evento, ya hasta después, pues obviamente en algún momento ya lo solucioné, lo asimilé. Lo trabajaste. Pero sí, ¿no? Justo esas fotos después fueron así como que, ay, mira, aquí están estas fotos. Ni siquiera me acordaba lo de la lengua, ¿no? Ya hasta que me dio la... ay, sí, cierto. Ya me acordé. Hice esto. Así fue. Vamos contigo, Norma. A ver, cuéntanos qué está pasando en esta foto.
Bueno, pues ahí estoy tirando un clavado hacia atrás. Estoy viendo al público que está inquieto, viendo callado, serio, tomando fotos. Y yo estoy cayendo bien. Es una foto muy bien tomada. No es fácil tomar fotos de clavado. Ahora sí, pero en esa época no. La velocidad que tomamos cuando caemos al agua, siempre hacía que las fotografías no salieran tan bien. Esta salió muy bien y cuando la vi dije, no, pues esa soy yo. Esa soy yo. Me la regalaron del periódico. Y bueno, es una sensación deliciosa, tirar un clavado y sentir que vas bien en una competencia, es esto. Y es una sensación muy rica, muy ¿Qué alimentadora. pensabas en ese momento? ¿Te acuerdas qué pensabas en ese momento? Sí, me acuerdo de estirarme lo más que podía, voltear las manos para no sacar agua. Esta posición es para llevarte el agua y jalarla, y estirar todo el cuerpo lo más posible, hacer puntas y caer lo más derecha posible. Iba a caer derecha, así voy en curva hacia la altura que estoy de la alberca, caí derecha, estoy segura que caí derecha. Es una sensación muy, muy enriquecedora, muy, Se muy ve fascinante. Que linda. ahora que comentaste que viste a los espectadores, quiero preguntarles a ambas, ¿qué se siente tantas miradas? O sea, ¿qué se siente saber que miles de personas te están viendo a ti y lo que está pasando en todo, ¿no? Norma, No, Norma. no, no. Ah, bueno, pues mira, los clavados son exhibición y es una exhibición individual. Tú te exhibes, entrenas y compites para que te vea toda la gente, los jueces en principio, y que te vea toda la gente. Entonces, es un deporte que te enseña a lucir lo que tienes, lo que puedes. Y el resultado es bueno cuando tienes este entrenamiento. Pero Mario Tobar, que era mi entrenador, decía, aquí se tienen que lucir porque la gente viene a verlos cómo caen bien, cómo se tiran bien. No vienen a verlos a que se lastimen. Vienen a verlos para disfrutar. Entonces tienen que aprender a que ustedes les dan disfrute al público. Eso era lo que nos decía nuestro entrenador. Y efectivamente, yo cuando sentía que iba bien en un clavado y que me lo tiraba bien, era un placer delicioso saber que lo había hecho bien. Y cuando lo haces mal, que caes corto, pasado o algo así, bueno, pues te sientes fatal, te sientes fatal. Pero nosotros tirábamos 10 clavados diferentes. Cada clavado lo tirabas y como hayas caído bien, bonito, precioso, de dieces, de nueves, de cinco, de doces, se acababa ese clavado y venía el siguiente. Del clavado anterior no te podías Ni te acordar, acuerdas. ni te acuerdas, ni te acuerdas. Entonces, esa dinámica te va retroalimentando, vas mejorando y tratas de poner. En el orden que pones los clavados, tratas de poner de los cinco libres, clavados libres, los primeros que se te dificultan y los últimos los que te salen bien para poder culminar la Para competencia. terminar Y muy bueno, bien. sí, muy, muy padre, era muy, muy interesante, muy bonito. Y además, nunca era igual. Aunque entrenabas mil veces, un clavado te salía el día que te salía, precioso. Y ese mismo clavado te salía espantoso al día siguiente. Esa era la dificultad de los clavados, que no siempre lo hacías igualito. No podías, aunque lo entrenaras un millón de veces. No se podía. Pero bueno, ahora veo que los entrenamientos son más rigurosos, son por secciones.
que hay muchos avances en los entrenamientos. Y bueno, pues sí, ahora veo que pueden caer mejor que lo que hacíamos antes los clavadistas de antes. Los de antes éramos nada más amor al arte. ¿Y tú, Angélica, qué sentiste con tantas miradas? Híjole, no, ahí esgrima es completamente diferente, ¿no? Tú ahí no vas por el público, vas por el placer de hacer el combate. Entonces, rara vez yo no recuerdo en qué momento me daba cuenta de que estaba ahí el público, ¿no? Ahí se cierra completamente tu atención a tu oponente, a la que está enfrente, al juez y en el mejor de los casos al entrenador en los minutos de descanso, pero es un deporte que requiere mucho esta observancia, ¿no? Estás haciendo la técnica, la estrategia con base a lo que está haciendo el otro, entonces necesitas estar así full concentradísimo en el otro. Entonces, yo no recuerdo en ningún momento haber visto el público, salvo en el momento en que entré ahí a Juegos Olímpicos, ¿no? Que iba súper nerviosa, entonces lo vi así todo como gigantesco, me sentí pequeñita. Ya en el momento en que te subes en la pista, te conectas ahí y desaparece el resto del mundo, ¿no? Sí, solo eres tú y la competencia, ¿no? Sí. Qué padre. Bueno, chicas, se nos está acabando el tiempo, pero hay muchísimos comentarios. Quisiera leérselos y preguntas y si pueden responderlas, estaría genial. Nos quedan 4 minutitos, entonces voy a tratar de ser lo más rápida posible. Gracias. Ernesto Solís nos manda saludos. Hola, buenos días, saludos. Miguel Ángel nos dice muy buena tarde. Ana Valdés, saludos y gracias por este programa. Rosario Calvajar también nos manda saludos. Qué gusto, Ana, nos vuelvo a decir, qué gusto escuchar a Angélica Larios y Norma. Las chicas de Pumafit nos dicen qué valioso poder escuchar las experiencias y anécdotas de estas grandes deportistas. Todos te felicitan por tu gran historia, Angélica. Neftalí nos dice un gusto poder escuchar su experiencia y su historia. Voy rápido a las preguntas. ¿Cómo podría permear una cultura del deporte en nuestro país como forma de desarrollo de nuevos talentos? Quien quiera empezar, puede hacerlo. Bueno, pues yo digo que los talentos deportivos hay que seleccionarlos. Tenemos un buen trabajo de talentos, sin embargo, se ha desvirtuado un poco por las condiciones que hemos vivido últimamente, pero sí, el talento hay que buscarlo y hay que concentrarlo para de los talentos deportivos de los niños chicos, de los pequeños, es de donde sale los clavados, por ejemplo. Es básico. Y sí tenemos en todo el país desarrollo en clavados, afortunadamente, que están retroalimentando a los muchachos que ya han vivido 4 Juegos Olímpicos, ya vienen atrás otro grupo de muchachos que están empezando a competir y a cambiar las generaciones. Eso me da mucho gusto. Es un orgullo decirlo que en clavados sí lo podemos ver. Y en esgrima, ¿qué tal? Pues más bien yo me iría a lo general en el sentido de cómo pues la aplicación de la ciencia, ¿no? Es esta parte de hacer metodología, ciencia, de profesionalizar la parte administrativa, la parte de los entrenadores, ¿no? Cada vez hay más avances en la ciencia que nos pueden dar para todo, para la cultura física, para el desarrollo de talentos, ¿no? Entonces ahí es simplemente hacer uso de las herramientas que están y hacer más serio y más formal esta parte de más profesional, ¿no? la parte de la práctica del deporte. Ya estamos por terminar, pero yo tengo una pregunta para cerrar con esto. ¿Qué consejo le darían a los deportistas y las deportistas que están entrenando para llegar a los Juegos Olímpicos en cualquier disciplina y de cualquier modo? Pues yo les diría que luchen, que luchen hasta alcanzar la meta. Es muy importante tratar de focalizar lo que quieres y buscarlo, entrenando, compitiendo, nuevas condiciones, sacrificando. Hay muchas cosas que se tienen que hacer para ser un campeón. Yo los invito a todos los que están en ese proceso, que no lo suelten, que lo aprieten, que lo busquen y que se ganen su lugar para competir en Juegos Olímpicos. Es una experiencia maravillosa.
¿Y tú, Angélica? Yo les diría que no dejen que los demás les digan qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Claro. Porque está este tema de, ay, es que eso es difícil, es que es muy complicado, no dejen que nadie más los limite, ¿no? Al final, si las cosas no se han hecho es porque alguien no ha querido, ¿no? Entonces aquí la parte de la voluntad, la tenacidad es fundamental, ¿no? Entonces aquí clasifica el que en verdad quiere lograr, ¿no? Y Claro. eso es individual, eso nadie les puede decir que sí pueden o que no pueden hacer. Muchas gracias. La verdad es que esta plática fue enriquecedora, emocionante, llena de recuerdos, de emociones. Yo estoy muy feliz de poder compartir la plática con ustedes, la mesa. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya se nos acabó el tiempo, pero me voy felicitándolas porque la verdad es que ambas son unas deportistas sumamente importantes, sumamente valiosas. Gracias. Les agradezco por su pasión y por su dedicación, por representar de esta manera a la UNAM y a México también. Y agradezco también enormemente su participación. De igual manera, agradezco a todos y a todas los que nos están viendo. ¿Tienen un último mensaje para despedirnos? Pues sí, yo agradecer a la UNAM, a ti, Sofía, a ti también, a todos los que estuvimos presentes en este lugar, en esta entrevista. Muchas gracias y les deseo mucho éxito a toda la UNAM en el tiempo que viene. Gracias, pues yo igual también agradecer a ti, Norma, Ana, a la DGDU obviamente por dar este espacio y pues nada, igual a seguir dándole al deporte con todo y la pandemia. Con todo y pandemia. Angélica, mucho gusto en saludarte. Sofía, Gracias. muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos están viendo y gracias a la Dirección General de Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Hasta pronto. Gracias, saludos. Adiós.